movimiento ambientalista Guardabarranco del departamento de Matagalpa, en coordinación con INAFOR, Marena y Alcaldía de San Isidro, realizaron lanzamiento departamental de la gran jornada de reforestación. Que algo relacionado con nuestro medio ambiente, donde nosotros como juventud seguimos comprometidos de que nuestro medio ambiente siga con aquella verdencia, siga con aquel futuro que es de nuestros niños. El día de hoy me siento feliz, orgullosa, porque estamos aquí reforestando para que nuestro pueblo se vea bonito. Con una caminata recorrieron las principales calles de San Isidro, acompañado por los niños, jóvenes y población en general. La alcaldía municipal y la población en general, para hacer el lanzamiento de la Gran Cruzada Nacional de Reforestación en el departamento de Matagalpa, por amor a Nicaragua. Por amor a Nicaragua y a la Madre Tierra, seguimos de frente con Daniel. Con imágenes de Nelson Alberto Vargas, le informó Denise Salgado de la Red de Comunicadores de Matagalpa.